Amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo otro vídeo que creo que te va a gustar muchísimo. Te voy a enseñar cómo crear, cómo realizar tu cuerno de la abundancia para que la abundancia, el dinero, todo lo bueno, la prosperidad, entre sin parar en tu hogar, en tu vida. Este ritual y muchos más que te estoy enseñando en mi canal y te voy a enseñar están extraídos de mi último libro, Los más poderosos hechizos de Merlín, que está a la venta en Amazon. Bien, vamos a aprender cómo hacer un cuerno de la abundancia. Hay que entender lo primero de todo. Quiero que entiendas que el dinero es una energía y por tanto, como cualquier energía, si hay algo que la bloquee, pensamientos o negatividad, pues el dinero no va a entrar. Por tanto, el cuerno de la abundancia es un botón, por decirlo así, para que esa energía fluya todo el tiempo. Bien, necesitas un recipiente de cristal, no tiene por qué ser en forma de cuerno, pero si lo encuentras, pues bien, un recipiente de cristal bonito, donde vas a actuar con los siguientes elementos. Dentro del recipiente del cuerno vas a meter, como ahora te voy a explicar, arroz, vas a necesitar arroz, trigo, 3 monedas doradas, muy importante que sean doradas, cebada y una vela verde o si es posible dorada. ¿Vale? Repito, vas a necesitar un recipiente bonito de cristal, puede ser en forma de cuerno o de cualquier forma. Y vas a necesitar arroz, trigo, cebada, 3 monedas doradas y una vela verde o dorada. Bien, comenzamos. Vamos a fabricar ya tu cuerno de la abundancia. Tienes que coger en un día domingo, que es el día del sol, el día de la energía dorada, tienes que coger el recipiente en un día domingo y tienes que ir poniendo bases, capas. ¿De acuerdo? La primera capa la vas a poner con arroz, ¿vale? Dependiendo del tamaño del recipiente, pues esa capa puede ser más grande o más pequeña, eso lo tienes que ir viendo tú, ¿de acuerdo? Entonces hacemos una primera capa de arroz y encima ponemos una moneda dorada. Ahora vamos con una segunda capa, en este caso de cebada. Igualmente, cuando hagamos la capa, ponemos una moneda dorada también. Ahora una última y tercera capa con el trigo. Y encima ponemos otra moneda dorada. Tienes que intentar que las capas sean lo más parecidas unas a otras, no una más grande y otra más pequeña, ¿vale? Tienes que poner tu cuerno de la abundancia en tu casa o en tu negocio. Es preferible que lo pongas a la entrada de tu casa o de tu negocio. Bien. Tienes que poner al lado del cuerno de la abundancia, una vez que ya lo tienes preparado, una vela con un platito para que se sujete en un platito blanco, una vela amarilla, verde o mejor dorada, si puede ser dorada. Bien, enciendes la vela y ahora miras fijamente tu cuerno de la abundancia y lo tocas con las manos encima extendidas y dices esta oración: yo en este día domingo, el día de la energía dorada, dices tu nombre y apellidos, invoco al ángel de la abundancia, Abundia, 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 para que me traiga en mi casa, en mi negocio, gran abundancia sin fin. Gracias, Abundia, gracias, Padre, porque me has escuchado, eso está. Bien, tienes que tener siempre tu cuerno de la abundancia limpio y de vez en cuando, regularmente, encender una vela. Cuando notes que tu abundancia baja, lo que hacemos es cambiamos, renovamos el cuerno de la abundancia. Si vas a utilizar el mismo recipiente, lo lavas bien o utilizas otro. Es decir, cuando notes que tu abundancia está bajando, tienes que hacer un nuevo cuerno de la abundancia, con nuevo arroz, nueva cebada y todos los elementos que te he contado ahora. Y además de eso, cada vez que
tengas problemas con la abundancia, ve a tu cuerno de la abundancia, lo tocas, cierra los ojos y visualiza cómo mucho, mucho dinero, oro y joyas llueven encima de ti. Piensa que los pensamientos son energía. Si tus pensamientos son de abundancia, pues atraerás la abundancia. El cuerno de la abundancia es un elemento que utilizamos en magia que funciona muy, muy, muy bien y muy rápidamente si lo haces con fuerza y fe. Recuerda que este y otros hechizos puedes encontrarlos en mi último libro, Los hechizos más poderosos del mago Merlín, de venta en Amazon. Nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones, gracias, gracias. Sé feliz.